Anticiparse al cambio climático y comprobar los efectos en materiales o seres vivos. Es lo que se hace en el Centro de Investigación EURAC, situado en el Parque Tecnológico Italiano NOI de la ciudad de Bolzano. En los espacios es posible alcanzar temperaturas extremas desde los menos 40 a los 60 grados centígrados. En estas cámaras podemos acelerar el tiempo. En estas cámaras podemos acelerar el tiempo, exponer a organismos biológicos, que pueden ser plantas o incluso otros pequeños organismos, a condiciones climáticas extremas en términos de temperatura, altitud, humedad, etcétera, para entender cómo se comportan con el cambio climático. ¿Cómo se comportan si cambia el clima, no? Este tractor, por ejemplo, se sometió a un entorno de menos 20 grados centígrados. Varios sensores comprueban lo que tarda la calefacción en poner la cabina a 16 grados. Las empresas colaboran con los institutos, con los centros de investigación, con las startups, y ese es, de hecho, el mensaje que queremos dar. Unamos nuestras fuerzas para acelerar el cambio y, al final, salvar el planeta. En total, en el parque tecnológico trabajan 400 científicos e incluye a 4 facultades de la universidad, 40 empresas privadas, 30 startups y 40 laboratorios científicos.